Ok, el Chevrolet Impala fue un vehículo de grandes dimensiones y que además tuvo presencia en México. Ocurrió lo mismo que con su hermano el Malibú. Fueron grandes en su época, pero tuvieron que acoplarse a una nueva generación un poco más vegana, pero sin dejar de lado la seguridad y comodidad. ¿Qué puedo hablar sobre el del Impala? Básicamente, casi nada. Es un vehículo grande, es espacioso, tiene equipamiento sobrio y ya. Uno de los cambios más drásticos fue la oferta de motorizaciones y el tipo de tracción. Pasó de ofertar motores V8 y tracción trasera a ofertar tracción delantera y motores V6. Pero descuida, no vengo a tirarle tierra al auto. En general, fue un vehículo que ofrecía justo lo que pagabas y que además la seguridad estructural del auto es bastante buena. En esta generación, el Chevrolet Impala se ofrecía con tres opciones de motorización. Un 3.4 V6 de 185 caballos, el cual no es como la gran cosa, y que además poseía uno de los problemas que lo caracterizó junto con su hermano menor, el 3.1. Sufre problemas de calentamiento. También se ofreció un 3.8 V6 de 200 caballos, que parece poquito y sin duda guarda un secreto enorme. Y un V6 3.8 supercargado de 240 caballos. Este último se ofrecía en las versiones SS. Sí, aun cuando este Impala era tracción delantera, se ofreció con las siglas SS. La pregunta es, ¿qué tiene de interesante estos dos motores? Que las versiones naturalmente aspiradas, mejorar la línea de admisión, el sistema de escape y optimizar la eco, obtenemos una ganancia de 50 caballos. Además, cambiar esta pieza, se obtiene una mejora de 15 caballos debido a que se mejora el flujo de aire entre el múltiple de admisión y el pleno. Con estos cambios, pasamos de 200 caballos a 265 caballos al motor, sin tocar internos. Si cambiamos el árbol de levas por uno de mayor duración o más agresivo, obtenemos una ganancia de 30 caballos. Con esto, ya estamos a 5 caballos de estar a los 300 caballos. Y espera, que si en las versiones naturalmente aspiradas obtenemos esa cifra con cambiar un par de cosas, en las versiones supercargadas nos podemos ir a más de 400 caballos al motor. Muchas personas que han probado este motor sin tener que forjar han podido exprimirle hasta 850 caballos al crank. Si el motor queda forjado, se le puede seguir a más de 1000 caballos. Posiblemente tienes muchas dudas e incógnitas sobre este motor. Pero quizás la mayor pregunta es, ¿por qué no le dieron seguimiento a este motor? Viajemos a 1978. El Regal GNX era un vehículo que para su época encaraba a los Camaro y Corvette. Inclusive superaba en tiempos al Corvette, y todo con un motor 3.8 y un turbocargador. Pero desafortunadamente, General Motors tuvo que darlo de baja debido al ruido que causaba en sus buques insignia. Por ello, en 1988, Buick en conjunto con McLaren desarrollaron el Regal GNX, el cual fue la edición más rabiosa e interesante. En papel, se ofrecía 276 caballos y 360 libras-pie de torque. Sin embargo, las cifras medidas en dinamómetro se alcanzaba una potencia de 300 caballos y un torque de 420 libras-pie o 569 Nm de torque.
Estas cifras eran escalofriantes para su época, que en pruebas en cuarto de milla estaban al tú por tú con el Ferrari F40 y el Porsche 930. Una vez sabido un pedacito de historia, volvamos al 2021. En conclusión, el Impala es un vehículo de grandes dimensiones, cómodo y placentero para viajes largos, donde puedes acomodar plácidamente a 5 personas, incluyendo al conductor. Además, posee un asequible consumo de combustible. Hoy en día, encontrar un Impala, al menos en mi localidad, es escaso. Sin embargo, es posible encontrarlo en otros estados de la República con precios que van desde los 25.000 hasta los 60.000 pesos. Claro, dependiendo de las condiciones del vehículo. Ojo, las versiones SS no los podrás encontrar en el país, pero si deseas el 3.8 supercargado, puedes encontrarlo en el Pontiac Grand Prix GTP. Quizá no sea rápido, no tenga apariencia tan bonita o que posea un motor potente. Pero una cosa es cierta, si lo que buscas es robustez y un motor a prueba de balas, el V6 3.8 a 90 grados de Buick es quizá hasta la fecha uno de los mejores motores V6 estadounidenses más fiables que existen. Uno de los pocos que han sido galardonados como el mejor motor construido y sobre todo, uno de los motores que carga un potencial enorme para modificar. Recuerda esto, la belleza no está en el físico donde todos los buscan, sino en el corazón donde pocos saben llegar. Nos vemos.